Este domingo 26 de noviembre, los hondureños eligen un presidente y tres vicepresidentes, además de todos los miembros del Congreso Nacional y parlamentarios para foros internacionales. Se habilitaron 18.103 maletas electorales que contienen las papeletas, cabinas, urnas, un kit tecnológico y todos los materiales para equipar las 6.687 mesas de votación que estarán abiertas este domingo. El Tribunal Supremo de Elecciones las últimas semanas reforzó la difusión de mensajes en donde se le explica a los hondureños cómo votar paso a paso, tal como lo explica la coordinadora de capacitación del Tribunal Supremo Electoral. Se debe buscar en el listado de exhibición del elector, de electores. Una vez que ya se ha encontrado en el listado, pasa a la mesa electoral receptora donde él debe entregar su tarjeta de identidad al presidente de la mesa. El presidente muestra la tarjeta de identidad a los demás miembros de la mesa y la entrega al secretario para que verifique que los datos sean correspondientes a los del cuaderno de votación. Paralelamente a esto, mientras el presidente y el secretario firman las papeletas, en el reverso de las papeletas, el escrutador le revisa las manos para verificar que no hay indicios de tinta indeleble de que ha votado. Una vez que le ha revisado sus manos, el presidente le indica que debe pasar a la cabina y marcar por los candidatos de su preferencia. Una vez que la ha marcado por los candidatos de su preferencia, regresa a la mesa para que le estampen el sello de ratificado. Una vez que tiene ya colocado el sello ratificado, él procede a depositar las papeletas en las urnas correspondientes y regresa a la MER para que le firmar el cuaderno de votación, le apliquen la tinta indeleble y le devuelvan su tarjeta de identidad. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral indican que el procedimiento es sencillo y que los electores solo se tardan 2 minutos votando, por lo que están llamando a los hondureños a participar masivamente en este proceso electoral.